Guardián, ven conmigo. ¿Aletheia? Me necesita, supongo. Voy a buscarla. Guardián, es la hora de completar la parte más importante de tu tarea como portador de la vara. ¿Estás listo para empezar? Necesito tiempo, pero volveré. Si estás listo, Guardián, creo que es la hora de continuar nuestro viaje. No sé qué tienes planeado, pero estoy listo. ¿Hay alguien? ¿Victoria? ¿Leila? Justo a tiempo. He conseguido establecer una conexión segura con un código polimórfico a prueba de hackers. Me alegro de tenerte de vuelta. ¿Qué tal Kiyoshi? Ya sabes cómo es. Duro como una piedra. No quiere que te preocupes. Equipo Sigma, no me creo que esos malnacidos dieran con el Altair 2. Resulta que el mismísimo Yuhani Otsoberg nos había pinchado la señal. Se habrá aburrido de hacer de cruz negra o de rastrear miembros del culto de Juno. Debería haber sabido que algún hacker desesperado de erudito nos la jugaría. Esto lleva escrito su nombre. No me fastidies. ¿Otso lo ha escuchado todo? Como le cuente al círculo interno de los templarios lo que tramamos, vamos a tener a todos los matones de Abstergo encima. Si Berg no te ha encontrado aún, tenemos ventaja. Pues si tú me cubres las espaldas, ¿a qué esperamos? Vamos a ver de qué va todo esto del gran sello. ¿Dónde está Victoria? Ya verás. Perfecto, pues vamos allá. Hola, Leila, heredera del recuerdo. Por fin nos encontramos. Los rebeldes siempre se las acaban ingeniando. Me alegro de hablar en persona, Aletheia. ¿O en holograma? Era cuestión de tiempo que nuestras realidades se cruzaran de una manera u otra. Me parece que no estamos solas. ¡Victoria! ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Leila, esto es demasiado peligroso para dejar que lo hagas sola. Quería controlar la situación en persona. ¿Quién es esta? Es Aletheia, la voz de la vara de la que te hablaba. Una Isu, Victoria. ¿No te parece increíble? He tenido tiempo de sobra para estudiar los patrones del habla humana. Espero sonar mejor que una vara parlante. ¿Crees que podemos fiarnos de ella? Tenemos que fiarnos de ella, no hay otra. Es la clave para averiguar más sobre la vara. Siempre supe que la heredera del recuerdo viajaría junto a Alexios, el guardián. Pero no esperaba tu presencia. ¿Puedo confiar en ti? Desde luego. Soy su médico y tengo que estar aquí para controlar sus constantes vitales. No será molestia. No importa. Este es tu viaje y el de Alexios. Deberás fortalecerte para soportar la corrupción de la vara.
Espera. A medida que Alexios y Lagara se vuelvan más fuertes, tú también notarás esa conexión física. ¿Quieres que Leila se meta ahí? De ninguna manera. A saber cómo reacciona a otras tecnologías de la primera civilización. Yo no, Victoria. Entraré en el Animus y lo experimentaré como Alexios. ¿No, Aletheia? Tu viaje comienza en el mismo lugar que el del Guardián. Las simulaciones del Animus te mostrarán el camino. Si estás segura, Leila, tendremos que tener muchísimo cuidado. Yo te vigilo desde aquí con ella. ¿Estás lista? Dame unos minutos más. Quiero echar un ojo. ¡Este sitio es enorme! ¡Eco! Parecen tronos para la realeza. ¿Pero quiénes son los reyes y reinas? El Animus está listo. ¿Y tú? Nunca lo he estado más. Deséame bonne chance. Comparte sangre con los que vinieron antes y tiene lazos con los Sisu. La sangre que se comparte deberá ofrecerse también, y el gran sello se abrirá. Lo que tú digas. Bienvenido, Guardián. Estás en la gran sala del trono de la Atlántida. Esta sala alberga vestigios de tecnología Isu que he adaptado para que emprendas tu viaje. Tendrás muchas preguntas. ¿Pitágoras sabía de la existencia de este sitio? No se lo enseñé. Los Isu construyeron esta sala para albergar algo distinto. Antes, esto no eran más que tronos. Ahora contienen mis simulaciones. Tranquilo, te lo mostraré. Decías que la estancia es para la heredera del recuerdo, pero he entrado sin problemas. Pagaste la entrada con sangre. Una sangre muy parecida a la nuestra, si la miras de cerca. Mater siempre decía que había poder en nuestra sangre. Parece que tenía razón. Tengo que hacer más cosas. Siempre, Guardián. Pitágoras fue egoísta y utilizó la vara para acumular conocimiento. Él era débil, pero tú no. Deberás resistir vidas enteras hasta que la heredera del recuerdo asuma esta carga. La única forma de soportar el peso de la vara es fortaleciéndote. Hallarás esa fuerza en el Elíseo. El inframundo te espera, Guardián. ¿El qué? Estoy vivo. Si estoy vivo, ¿cómo podré regresar del inframundo? Estos portales son simulaciones. Yo los creé para ti. En el Elíseo hallarás unas fuentes de energía llamadas Saber de los Guardianes, que afectarán tanto al Guardián como a la heredera del recuerdo. Deberás abrirte paso por el inframundo para encontrarlas todas. Me estás pidiendo confianza ciega, Aletheia. Me juraste lealtad a mí y a nuestra causa, Guardián. No olvides que estoy de tu lado. No dejaré que los que vinieron antes controlen tu destino. Halla tu fuerza interior y demuéstrale tu valía a la vara. Entra en el primer portal cuando estés listo.